Hola amigos y amigas, queridos y queridas del Festival Centroamérica Cuenta. Esta es un honor para mí poder presentarle a amigos de la casa del festival para hablar y para conversar en torno al libro en este conversatorio que se titula Los libros que somos. Aquí tenemos a Juan Cansemayor, editor, director de una de las editoriales hispanoamericanas más respetadas, sobre todo por su dedicatoria y exclusividad al cuento. Socorro Venegas, escritora, editora que junto a Juan Casamayor han llevado a cabo este proyecto que se titula Vindictas, cuentistas latinoamericanas, como una forma de hacer exhumación de escritoras y escritoras, tanto de ambos, toda la lengua castellana. También tenemos a Philippe Hutzinger, que es, ante todo, también lector, librero, que pocas veces y muy poco vemos ahora ese contacto directo con los libreros, y también Hutzinger, editor. Ella nos hablará en este conversatorio sobre cómo es ese salto, ¿no? del librero a la edición. Y Claudia Neira Bermúdez, que es nuestra directora del Festival Centroamérica Cuenta, gestora y también lectora. Ante todo, decía que aquí somos lectores y este conversatorio es un homenaje en conmemoración al Día Mundial del Libro. Así que no me resta más que dejarlos con Claudia Neira, quien es quien va a llevar este conversatorio. Hasta pronto. Equipo de Centroamérica Cuenta, por estar con nosotros. Gracias, Filip, Socorro, Juan, amigos, somos la verdad que como parte de una pandilla, de una brigada cultural. Entonces, bienvenidos nuevamente a este espacio, a esta su casa de Centroamérica Cuenta, de hecho, y me voy a adelantar un poco, tanto Juan como Socorro y Filip son en gran medida o van a ser en gran medida protagonistas de la próxima edición de Centroamérica Cuenta, que va a ser en Ciudad de Guatemala del 26 al 29 de mayo de la mano de Sofos y de Philippe Hunziker. Juan, en esta ocasión Juan y Socorro van a impartir un taller del 11 al 14 de mayo en Ciudad de Guatemala, presencial. Esta es nuestra primera actividad presencial. Estamos volviendo con una agenda cargada. La semana previa al festival vamos a tener este taller que Juan y Socorro van a impartir. Ya más adelante en este conversatorio les vamos a contar y también vamos a tener un ciclo de cine porque esta edición está dedicada a Almudena Grandes. Entonces vamos a tener un ciclo de cine en el Centro Cultural de España en Guatemala para proyectar tres películas que han sido inspiradas en obras de Almudena Grandes. También tenemos acá, vamos a iniciar nuestro festival, como les decíamos, el 26 de mayo, del 26 al 29. Así que vayan calentando motores, cualquier información estén pendientes de nuestras redes. Y aquí estamos aquí para celebrar el Día del Libro, como decía Mario. Estamos con nuestra gran amiga Socorro Venegas, mexicana, pero más que mexicana, es una mujer hispanoamericana que tiene mucha vitalidad y que como bien decía Mario, se ha dedicado también a la labor de exhumación literaria de una serie de voces que habían estado tal vez no tan reivindicadas. Junto con Juan, trabajaron Invictas y ha sido un trabajo sumamente maravilloso para darle voz a esas voces que no han tenido la cabida que deberían de haber tenido. Y Philippe Hunziker, que es mucho más que todo lo que dijo Mario, porque también es un amigo, un colega y un cómplice que hace posible que podamos hacer la verdad que realidad muchas de las cosas que nos proponemos. Gracias, amigos, por estar acá. Gracias, Claudia, por la invitación. Estamos muy contentos. Muchísimas Gracias gracias, Claudia. también. Gracias desde México. Bueno, vamos a comenzar entonces. Yo quisiera, en esta ocasión que vamos a hablar sobre los temas de los libros, Socorro y Juan, ustedes tienen, ustedes editan, ustedes escriben, bueno, en el caso Socorro escribe, Juan también ha sido una de las voces más importantes en todo el tema editorial y especialmente dedicado al cuento. Se supone pues que entre escribir, editar y gestionar, supone que en algunos momentos hay una distancia entre la edición, la distribución y el seguimiento. ¿Ustedes cómo creen que puedan realmente lidiar con todo esa, con esa relación? ¿Socorro? Sí, bueno, pues si quieren empiezo yo que la verdad es que yo me siento muy afortunada porque he podido gestionar mi vida entre libros y escritura desde muy joven. Realmente, desde que estaba en la universidad, comencé trabajando para un periódico y desde allí mi vida toda se ha gestionado alrededor de la cultura escrita, el fomento de la lectura. He dirigido programas que tienen que ver con acercar la lectura, pero desde un ámbito comunitario, desde algo que
que llamamos el uso social del libro, que no es otra cosa que compartir con amor, lecturas y conversaciones. He estado, digamos, en ese eslabón en el ecosistema del libro y la lectura, y también desde la literatura, pues he estado escribiendo, publicando cuentos, novelas, y más recientemente esta compilación de cuentistas latinoamericanas, Vindictas, que toma su nombre de un gran proyecto que generamos en la Universidad Nacional Autónoma de México para, como tú decías, Claudia, para mostrar no solamente en nuestro continente, sino en cualquier lugar donde se hable nuestra lengua, el trabajo de escritoras que durante el siglo XX fueron marginalizadas injustamente y que ahora, tarde quizás, pero mejor tarde que nunca, estamos conociendo, estamos leyéndolas y nos estamos maravillando con esos hallazgos. Entonces, para mí este recorrido no ha implicado o no lo veo nunca como algo con lo que tenga que lidiar, pero sí algo con lo que me he maravillado, con lo que he ido entretejiendo experiencias vitales, literarias, muy gozosas, amistades que han surgido gracias al trabajo entre libros, autores y autoras a quienes he descubierto como editora, luego como amiga, como simple lectora. Y bueno, pues esos son espacios que nos demuestran que la palabra siempre es generosa y que siempre tiene un lugar para el encuentro. Y eso también tiene que ver con lo que hace Centroamérica Cuenta, y que creo que hay que agradecer que sigan desde todos los espacios, desde el espacio virtual, pero también desde ahora que volveremos a lo presencial, a esta nueva edición de Centroamérica Cuenta. Qué generosidad y qué gozo hay en todo ese trabajo que por supuesto que agradecemos también, Claudia. Gracias, la verdad que con gente como ustedes es un lujo. Juan, contanos un poquito vos también, en seguimiento a lo que le preguntábamos a Socorro, también un poco cómo es la relación entre la edición y la gestión y la comercialización de los libros, y después también Filip nos puede agregar en esa parte. Bueno, gracias, Claudia, y en primer lugar, de verdad, un agradecimiento muy, muy profundo a Centroamérica Cuenta y a todo tu equipo. Ya sabes que es siempre un placer y una maravilla compartir estos espacios de libros y lecturas. Y a mí la palabra lidiar me gusta, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una alternancia en la edición. El lugar de la edición es un espacio muy fragmentado, pero totalmente conectado a la vez. Hay un punto de partida que es la lectura. No entiendo ninguna otra función del editor que no sea leer. Leer, como decís vosotros, los libros que somos, los editores también somos, y somos los libros que editamos en algún momento. Ahí nos vamos formando, no solo yo me he formado como editor con los libros que he editado, sino desde luego como editor, pero también como hombre. Precisamente el proyecto de Vindictas es un proyecto editorial que he editado y sobre todo me ha enriquecido la mirada del hombre también, además de la del lector y el editor. Por suerte, y aquí Socorro sé que va a sonreír, por suerte no escribo. Yo creo y conozco bien a los escritores y a las escritoras ese curso complejo, difícil, muchas veces en soledad, siempre con esfuerzo que supone la escritura. Y yo lidio esa lectura con mi única escritura posible, que es el catálogo. Ese es el libro que aspiro a escribir y no es una idea propia, sino que está absolutamente robada de maestros como Borrás y Herralde. Y todo este cabo de la cuerda de la lectura, la literatura, el arte en definitiva, que son capaces de hacer los escritores y las escritoras de un catálogo, no es suficiente para un editor. Y aquí sí que la palabra lidiar es perfecta, Claudia, porque todo este lado absolutamente definitorio de la edición como lectura hay que hacerlo compatible con palabras absolutamente asépticas, casi como una tabla Excel, que es la comercialización, la promoción, el marketing. Pero en definitiva, si queremos lectura, tenemos que hacer llegar nuestros libros
allí donde se puedan leer. Y esa es una parte absolutamente básica. Los editores al menos comemos dos veces al día y tenemos que vender los libros. Me encanta leer los manuscritos. Socorro sabe que tengo una mirada sobre el manuscrito antes de que sea libro, ¿eh? Pero reconozco, y Filip lo sabe, ¿eh? Porque Filip es un viejo cómplice de esta brigada cultural desde que empezó la editorial a publicar en el año 2000, ¿eh? Y Filip lo sabe, me encanta también vender mis libros y promocionarlos, ¿eh? Me parece que es todo lo que se le puede pedir a un editor. Perfecto. Vos, Filip, contanos un poquito. Sofo es un espacio cultural, es un punto de referencia, yo diría que en Centroamérica, no solamente en Guatemala. Además de ser una librería, pero también ustedes tienen un sello editorial. Contanos un poquito, o amarrando con lo que terminaba de decir Juan, el tema de la venta y la comercialización del libro en Centroamérica, que es como también como un mundo al margen del resto de Hispanoamérica, diría yo. Pues sí, lo que pasa es que estas actividades que normalmente se contraponen o se piensan como antagonistas, que son la creación literaria y el ámbito cultural con el ámbito de la plata, de la venta, del comercio, ya lo tenían claro los antiguos cuando designaron a Mercurio como nuestro patrono y también el de los comerciantes, ¿no? No son dos cosas, es una sola. Sin duda que abrimos la librería, mi madre fundó la librería con la intención sobre todo de leer mucho. Ella se imaginaba que iba a abrir una librería para poder sentarse, trabajar en las mañanas y leer en las tardes, nada más lejos de la realidad, ¿verdad? En las tardes se la pasó leyendo durante mucho tiempo, contraportadas y catálogos, sin duda, como decía Héctor Janover. Pero digamos que nace el tema con el ímpetu cultural, con el ímpetu de esta sed de conocer otros mundos y abrir ventanas, pero con la necesidad de pagar cuentas, pues, ¿verdad? Los proyectos que tienen eso clarísimo y que saben que lo único que no se pueden permitir es que le saquen tarjeta roja, son normalmente los proyectos que sobreviven, los que saben que no viven para la venta, pero dependen de ella. Y, digamos, para hacer una historia que es muy larga, corta, la primera vez que publicamos un libro o que imprimimos un libro, porque lo primero que hicimos fue imprimir El arte del asesinato político de Francisco Goldman, publicado por Anagrama, un libro que era pertinentísimo para el lector guatemalteco y que iba a salir carísimo para el lector guatemalteco si lo traíamos de España. Llegamos a un acuerdo con Anagrama para imprimirlo acá. Y ahí nos dimos cuenta de que había un potencial de llegar al lector guatemalteco, de que el lector guatemalteco estaba ahí, pero el lector guatemalteco, como lector interesado en lo que sucedía en Guatemala, y que había ahí una posibilidad de, no una posibilidad comercial, sin duda una posibilidad comercial, pero sobre todo una posibilidad de crear cosas, de que cosas que no existían, existieran. Y entonces, después de ese proyecto que funcionó muy bien, se acerca con nosotros Dante Liano, un escritor que había publicado antes con Roca, y nos informa que la colección en la que estaban sus libros en Roca desaparecía y que si nos interesaba publicarlo, por supuesto que saltamos ante la oportunidad. Y de entonces para acá hemos publicado un par de docenas de libros que nos tienen muy contentos. Algunos han funcionado muy bien, otros han funcionado bien y algunos todavía no han encontrado a todos sus lectores, pero como dice Juan, va conformándose un catálogo que tiene la intención de hacer que el lector guatemalteco, porque es nuestra vocación que el lector guatemalteco tenga una mirada mucho más diversa y mucho más rica a su realidad y a una posibilidad de comprensión de este país que nos tiene siempre tan confundidos. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga, porque cuando hablamos de Hispanoamérica probablemente países como México, Argentina, Colombia, con unas industrias editoriales mucho más robustas que las que tenemos en Centroamérica, ese tema de la pertinencia de los autores y las editoriales locales
no tiene el mismo significado que en Centroamérica. En Centroamérica es un mercado muy, 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 muy pequeño, y Philip, mejor que nadie, me puede aclarar en el caso que esté equivocada, y los lectores muchas veces se tienen que conformar con escritores de otros países, porque muy pocas veces encontrábamos, hasta yo creo que hace unos 20, 15 años ha venido el catálogo de autores centroamericanos, encontramos nuestras propias historias en libros, o encontramos nuestras vidas en los libros. Entonces antes tenías que leer un poco la vida de otros para poder un poco encontrar tu contexto y tu realidad. Pero hablando de lecturas, y en esta cosa que estamos hablando del Día del Libro, yo quisiera que nos contaran, y comencemos por Socorro, ¿cuáles son esos libros que han marcado sus vidas? Yo soy de las que creo que no hay libros preferidos, porque yo creo que tiene mucho que ver el momento en el que lees, el momento de tu vida en el cual lees un libro y tu relación con el mismo, y cuando lo relees y cuando encontrás nuevos libros. Pero ¿qué libros han marcado su vida, Socorro? En tu caso, ¿qué libro pudieses decir que hay un antes y un después en tu vida? Fíjate que yo comenzaría ni siquiera por un libro, sino por un género. Yo te diría que para mí hay un antes y después pensando en el momento en que descubrí la poesía. Yo no escribo poesía, yo no soy poeta, yo escribo narrativa, pero y leía sobre todo historias, ¿no? Era una devoradora de libros, tendría 13 años, ¿no? Estaba en la escuela y leía mucho fanzines y revistas de rock. Y allí en una revista de rock encontré al cantante de una banda que citaba un buen fragmento de un poema de un poeta mexicano, de Javier Villaurrutia. Cuando yo leí eso, pensé que estaba llegando a otro planeta, ¿no? Que estaba justo descubriendo otra lengua. Eso era distinto completamente de cualquier otra cosa que hubiera leído. Era un poema que se llama Nocturno Mar, y que además es un poema que se ha quedado conmigo, después me lo aprendí y siempre vuelve a mí esa voz, ¿no? Ese momento en el que de verdad se abrió el mar rojo para mí, el mar rojo de la literatura. Y bueno, y después quizá te diría que leer El amante de Marguerite Duras fue importantísimo. Y allí no puedo sino decirte cuánto... Tengo una nostalgia de libros que no llegaron junto con ese, ¿no? Precisamente de autoras latinoamericanas, de autoras a las que hubiera querido leer acompañando esa novela tan valiente, tan rompedora, tan otra cosa. Y me hubiera encantado conocer a escritoras que mucho tiempo después, y te diría que aún hasta ahora, gracias a Vindictas, he ido rescatando para mí misma como lectora. Vindictas es un proyecto que ha tenido mucho eco, pero que sobre todo ha sido importante para mi propia trayectoria lectora, para mi biblioteca personal, ¿no? Que es la entrañable, la que, como tú decías, significa un antes y un después, donde tú vas ubicando esos momentos estelares que te forman, no solamente como lector, sino en mi caso como escritora. Entonces, pensaría en Marguerite Duras, pensaría en otra Margarita, pensaría en Yourcenar también. Y fíjate cómo tiene esto que ver con la manera como llegaban los libros, en mi caso, a México. Claro, era mucho más fácil que me llegara Memorias de Adriano, de Yourcenar, o El amante de Duras, que las obras de Elena Garro. Por muchas razones, no solo comerciales, no solo de distribución, no solo de curaduría editorial, ¿no? Quizá también por esta mirada machista de la literatura que ha habido, o sea, yo descubrí a Clarice Lispector también mucho después de lo que hubiera sido en la práctica posible, ¿no? Ahora se dice mucho para justificar la ausencia de Clarice durante el boom latinoamericano, por ejemplo, se dice que es que no estaba traducida, pero justo no estaba traducida porque no parecía importante lo que creaban las autoras, no en la misma medida en que fue importante la producción de los escritores. Entonces, es muy interesante cómo ahora podemos hacer un recorrido, este recorrido entrañable de los libros que nos marcan, que nos cambian la vida, pero también es importante saber por qué esos fueron los que tuvimos al alcance. En mi caso, además, fui una lectora que se formó en una biblioteca pública. Mucho tiempo
mi único acceso a los libros fue gracias a la biblioteca y gracias a lo que, por supuesto, el canon, ¿no? La manera en que se construye el catálogo de una biblioteca, pues también tiene que ver con lo que está disponible y con lo que ya se ha señalado como canónico, como lo que tú debes leer y que fue maravilloso y fue importante. Pero ahí hay ausencias que es muy importante que remediemos. Juan, ¿qué te lleva a vos? ¿Qué lecturas te llevan, qué libros te llevan a vos a decidir fundar una editorial y más aún una editorial especializada en cuento? Bien, como he dicho antes, es verdad que un editor ante todo debe ser un lector y habría que subrayar, digamos, lector, poniendo, digamos, el acento en que debe ser sobre todo lector de aquella materia que publica y en la que se interna constantemente. Yo desde muy, muy, muy joven tuve un absoluto flechazo con el género del cuento. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de compartirlo, ¿no? Desde autores fundacionales como han podido ser ese triunvirato tan maravilloso formado por Maupassant, Chekhov, Poe. Pero quizá, como pasa en la vida, hay un momento, hay una epifanía. O sea, si el cuento es un género de epifanía, yo creo que esto me resultó cuando a los 17 años yo tuve que ingresar en un hospital, estuve 9 días ingresado por una salmonelosis y me fui leyendo los 4 tomos de los cuentos completos de Julio Cortázar. Allí, leyendo La señorita Cora, que quien recuerde el cuento bien, es de un adolescente que se queda atraído, seducido, no sabemos muy bien cómo ha sido, por una enfermera, fue absolutamente asombroso cómo de pronto literatura y vida a mí se me dieron la mano. Yo leía ese cuento de Julio Cortázar, publicado en Todos los Fuegos el Fuego, un año antes de que yo naciera, y 20 años después me estaba interpelando a mí en esa habitación de hospital frente a esa enfermera de turno de la tarde. Creo que ahí la literatura cobró vida para mí. De hecho, hasta un lector me regaló un cuadro de eso. Todo ese círculo del cuento, y me gustaría cerrarlo precisamente con el proyecto Vindictas, porque ha supuesto, digamos, un aire nuevo también para la editorial. Yo me he quedado absolutamente enamorado de los textos de María Virginia Estensoro o de María Luisa Elío, lo sabe bien Socorro, o especialmente de Armonía Somers, escritora uruguaya, que luego hemos publicado los cuentos completos. Y ahora hemos publicado los cuentos completos de Amparo Dávila, es decir, la lectura de escritoras que no estuvieron a mi alcance en esa pubertad, en esa adolescencia, cuando me eclipsó Julio Cortázar, las he recuperado ahora. Cuando me enamoré de Cortázar con 17 años, me hubiera, ahora lo sé, encantado enamorarme de María Virginia Estensoro o de María Luisa Elío con sus textos, y eso no fue posible. Pero bueno, enamorarse a los 50 también está muy bien, o sea que estoy feliz. Feliz con las escritoras de Vindictas. ¿Y vos, Filip? Yo tengo este recuerdo. De hecho, la primera lectura que me marcó físicamente. Yo tengo aquí una cicatriz que me hice cuando estaba leyendo Papillón. Debo haber tenido unos 13 o 14 años y recuerdo que moví mi mano así hacia atrás para mover la luz que tenía y me pegué la mano con el bombillo que me quemó y me hizo una cicatriz muy grande acá y la llevo todavía, pero recuerdo esa lectura de Papillón como la primera vez que verdaderamente me transporté a otro sitio, a otro, que me convertí en alguien distinto, ¿no? Que viví otra vida por algún rato. Y luego momentos epifánicos y que cambian la vida. Hay muchos. Recuerdo que yo estoy trabajando en la librería en la que estoy ahora, porque hace 20 años estuve un rato ayudando en la librería. Y me tocó ordenar algo y me topé con un librito muy,
muy corto, me dio por abrirlo, leí la primera página, luego la segunda y luego me senté y terminé de leer Seda 45 minutos después y dije yo, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Por supuesto, yo fui otro de tantos que pensó que leer era lo que quería hacer el resto de la vida. Y realmente lo que había que hacer era más mover libros de un lado para otro que estarlos leyendo. Pero regreso a lo que decía Socorro, que de alguna forma uno se organiza para rodearse de libros, ¿no? Para que los libros no estén lejos, porque de alguna manera los libros son ese refugio, esa seguridad de que hay algo que no está tan mal en el mundo si estamos rodeados de toda esa gente que nos va iluminando, ¿no? Y ya para cerrar con esta pregunta de los libros, sí, y voy a comenzar ahora con Philip para hacer la vuelta al revés. Philip, si yo te invito mañana a una fiesta y te digo que tienes que llevar un libro de regalo para una persona que no tiene un destinatario definido, ¿qué libro llevarías? Esa es una pregunta muy difícil porque como librero, yo sé que lo que necesito, me toca mucho recomendar libros y la gente me pide recomendaciones precisamente para eso, para regalar. Claro. Y lo primero que tenés que tratar de hacer es encontrar algún puente, ¿no? Alguna cosa que te diga quién es este lector y qué tipo de... Porque como librero general, ¿no? Que tengo libros aquí de autoayuda, libros para niños, libros... ensayos de política, filosofía y demás, entiendo que todas las lecturas son apropiadas para el lector para el que estas lecturas son apropiadas. Entonces un libro general así es muy difícil, a menos que caiga uno en el cliché de regalar el Principito, que siempre está bien, pero se encuentra la gente con 5, 6, 7 Principitos en su casa que le han regalado en distintos momentos, pero quizás me iría por algo ahí, y te voy a hablar de otro libro que me marcó muchísimo, que es un libro que se llama Caminar, de una autora americana que se llama Skyla Brown. Escribió un libro en inglés que es una novela en verso, que se titula Caminar en español, que es la historia de un chico guatemalteco en los años 80 que le toca crecer muy rápido, vamos a decir, en pocas palabras, y el libro me marcó tantísimo cuando lo leí en inglés en Cartagena de Indias, en una otra mirada que hubo por allá, que decidí que ese libro lo tenía que leer mi hijo y bueno, luego de varios años de estar rastreando a la autora y demás, lo traduje y lo publicamos en español con ese título, Caminar, y es una verdadera maravilla ese libro, que es un poema, es una novela escrita en verso y es verdaderamente maravilloso. Así que creo que por ahí se nos fue Claudia, así que vamos a tener que inventar de qué vamos a hablar aquí. No. Socorro. Aquí estás. Estaba buscando mi teléfono, se pide que me esperen un segundo. Precisamente te estaba preguntando un poco, una era como una cascarita, van a regalar, o sea, porque así es como escribir cartas sin destinatario, como a quien concierna, entonces es como más complicado. Pero a ver qué nos dicen Juan y Socorro del tema. Bien. Por seguir el orden al revés, y como estoy en medio, a mí no me cambia el turno de ida y vuelta, contestaré. Fíjate que es verdad lo que dice Philip, o sea, es muy difícil llevar a una fiesta un libro para regalar. No sé si llevaría una buena botella de vino también, pero bueno, vamos a contestar a tu pregunta. Yo no tengo tantos problemas a lo mejor como Philip, que es librero y tiene tantísimos libros a la mano y de tantísimos géneros. Yo que conozco su maravillosa librería, es una de las grandes, grandes librerías en la geografía del español. Yo, uno de los libros que siempre me gusta, por ejemplo, regalar son antologías. Es algo que me encanta porque, y no lo digo por vindictas, para que no sea esto un comercial, pero sí que es verdad que con una antología vas a abrir muchísimas sugerencias de lecturas. Con un solo libro regalas muchos libros a la vez. Abres puertas y señalas como un faro ciertos caminos para que ese lector o lectora que empiezan a no conocer quién está en la antología abran su mente, abran su lectura.
intentaría buscar una antología que sí que estuviera con una presencia de escritoras notable, algo que Socorro y yo sabemos hasta la rabia, que no ha sido lo normal, que en cualquier antología brillaba la antología, excepto que no había nunca escritoras. Yo fijaos que Vindicta sería un regalo estupendo, que una antología para mí que yo publiqué muy al principio de la editorial, por favor sea breve, ha sido para mí fundamental en una forma de entender la editorial, en cuanto a que había muchas orillas del idioma, que había escritoras y escritores, que había escritores de latitudes que se favorecían menos, y la sensibilidad de Clara Obligado fue llenando esos huecos que yo tenía. Y desde esas antologías también me uniría a la lectura de la poesía. Últimamente regalo libros de poesía y regalaría cualquier libro de Luis Gluck. O sea, estoy absolutamente metido ahora en la cartografía. Tengo 3 libros constantemente leyendo y soy muy desorganizado porque voy de poema a poema, de libro en libro. O sea, ya no sé qué libro estoy leyendo. Sé que estoy leyendo un mapa maravilloso que es leer a nuestra querida Gluck. Bueno, yo, si voy a la misma fiesta que Felipe y que Juan, entonces no voy a llevar El Principito, ni voy a llevar Vindictas, cuentistas latinoamericanas, que creo, como Juan, que es, cuando regalas esa antología estás regalando una constelación. O otra imagen que me gusta mucho es realmente lo que regalas es la oportunidad de ver cómo emerge una especie de Atlántida, de continente desconocido, ¿no? Debajo de la literatura latinoamericana que mejor conocemos, está esta literatura secreta de autoras a las que es importante conocer. Y quizá yo regalaría los cuentos completos de Amparo Dávila, que puede ser además la edición de Páginas de Espuma, pero también existe la del Fondo de Cultura Económica, ahora está publicándola juntos, que me parece una extraordinaria unión de fuerzas de 2 grandes proyectos. Con esa edición creo que se alcanza a subsanar una deuda muy, muy, muy vieja, antigua, para conocer a una de las grandes autoras de la literatura, pionera de la literatura fantástica, aunque a ella no le gustaba esa asignación, ¿no? No quería pensar en literatura fantástica, pensaba, como me parece que es correcto, en literatura secas. Entonces, esa gran maestra de lo extraño, de las zonas más finas, más oscuras de la mente humana, pero también de la realidad que a veces nos puede caer como una zarpa encima, pues hay que leerla. Amparo Dávila es un nombre que deberíamos todos tener en nuestra memoria lectora y en nuestra biblioteca, por supuesto, y ahora con esta nueva edición creo que ya tenemos ahí la oportunidad, desde Páginas de Espuma y desde el Fondo de Cultura Económica, que no puedo evitar porque también fui editora en el fondo, así que es un catálogo que llevo grabado. Y además edité los cuentos, hice una edición especial de cuentos con ilustraciones de Santiago Caruso, de Amparo Dávila, así que gran maestra, de verdad que no tendría un mejor regalo. Bueno, vamos a tomar nota y la fiesta en la que sí vamos a estar todos es el próximo mayo en Guatemala. Entonces queremos acá de que aprovechar, bueno, que estamos los 4 que tenemos aquí también, somos organizadores de esta fiesta, entonces que nos cuenten, a ver, el Centroamérica Cuenta siempre tiene un componente formativo. En cada edición nos proponemos hacer un taller porque es parte de nuestro legado como festival, también poder contribuir en la formación profesional para la importancia de escritores o periodistas o diferentes géneros que están vinculados con el festival. Esta vez vamos a tener el gusto de tener un taller impartido por Socorro Venegas y Juan Casamayor sobre edición y creación de cuentos, porque es una cuestión en Centroamérica, pues el cuento es un género bastante común, pero además queremos también que los participantes puedan entender este universo. Entonces, cuéntanos un poquito, Juan y Socorro, de cómo va a ser este taller, de los 4 días que ustedes han diseñado y lo que nos han propuesto al festival y que nos ha parecido maravilloso el contenido y un poco cómo va a ser el trabajo, porque lo que queremos también es que los escritores y las escritoras que van a participar del mismo puedan tener esta visión periférica del ecosistema en el cual están inmersos. Bueno,
es un taller que pensamos, que trabajamos mucho Juan y yo en cómo estructurarlo, porque es poco frecuente que se invite al editor a trabajar directamente con aspirantes a escritores, con gente que quiere escribir cuentos. Y aquí los dos somos editores, además. Entonces pensamos en este aspecto que yo he trabajado más como creadora, como tallerista también, encontrar esos asideros que a mí me interesa mucho la reflexión sobre la creación antes de entrar a las técnicas, antes de entrar a los aspectos más formales del cuento. Me interesa una reflexión sobre cómo encontrar una voz, cómo partir de una visión, qué es lo que detona la escritura y que nos lleva a escribir un cuento, como esos resortes primigenios, ¿no? que están allí. Me gusta mucho esa exploración. Y luego, por supuesto, iremos hacia lo más formal y la mirada más especializada de Juan, que pues casi toda tu vida solo has editado cuentos, ¿no? Y hasta lo que no es cuento termina siendo cuento. Pero de verdad, o sea, yo siempre digo que en Juan he encontrado la mirada de un editor, no tanto alguien que llega a corregir o a decirte desde una cierta altura de editor cómo tienes que... ¿qué tienes que hacer con tu texto si quieres que se publique? En realidad él tiene más una mirada, ¿no? Hay una cosa que abarca una obra, un trabajo, un proyecto. Él sabe muy bien y lo explica muy bien, y eso seguro que lo verán quienes se inscriban al taller, que cuando le proponemos a Páginas de Espuma un texto, estamos hablando de manuscritos, de los escritores como autores de manuscritos, y es muy bonito ver ese proceso donde en el trabajo con él como editor eso se convierte en un libro. Cómo pasa algo de ser un manuscrito a un libro es algo que vamos a averiguar en este taller. Y ahora le dejo a él la voz para complementar lo que estamos pensando. Sí, complemento un poco lo que ha dicho Socorro, que poco más se puede decir con la vitalidad que estáis viendo de Socorro. Ya os podéis imaginar cómo puede ser un taller de cuento, ¿no? Absolutamente maravilloso. Creo que pocas veces, y es la primera vez que lo voy a hacer, es dar un taller conjuntamente con quien ha escrito, que además posee tantos o más conocimientos que yo como editora. Por lo tanto, en algún momento se va a poder ver la misma realidad desde dos ópticas. Se va a poder ver la escritora que presenta el manuscrito y el editor que lo recibe, ¿eh? El editor que procura hacer una serie de sugerencias, de modificaciones, de mirada, y la escritora que lo recibe. Los dos vamos a poder profundizar en ese camino que hay del manuscrito al libro. Y también nos internaremos en aspectos a lo mejor un poquito más complejos, como pueden ser derechos de autor, distribución, y finalmente va a ser una fiesta, porque va a haber un taller de escritura. Yo he dicho que no escribía, pero claro, un taller de escritura con Socorro me voy a haber tentado de escribir para que la maestra Venegas me corrija a mí y vea también a la editora y a la amiga acerca de un texto que no va a llegar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí para que se quede todo en más sugerencia, ¿no? Como un buen cuento. Gracias. Y también parte de la fiesta es la presentación de libros que van a ver las semanas previas a la semana. Un pajarito o una pajarita nos contó también que va a poder presentar Vindictas, que es la edición esta de la que hemos estado hablando en esta charla. Pero además, Philip, ¿qué otras novedades nos trae para este festival? A ver, tal vez antes de hablarte de esas novedades, quiero retomar el tema del taller, porque me parece una cosa muy importante para la región, Claudia. Regresando a algo que decías muy al principio de esta charla, cuando decías que algunas literaturas quedaban invisibilizadas y que dentro de nuestros propios países, nuestros propios escritores quedan al margen de lo que el mercado da, de lo que se encuentra en librerías, tiene que ver con esta ausencia de,
de editores, ¿no? Estos países pequeños que son los nuestros, que estamos en los confines de la hispanidad, difícilmente pueden aguantar en sus estructuras editores, ¿no? Es decir, muchos de los autores guatemaltecos se autopublican o hacen ediciones artesanales que difícilmente pueden permitirse el lujo de tener un editor que vaya trabajando con el autor del manuscrito. Entonces me parece que esta es una ocasión absolutamente fantástica y espero que muchos de los que nos escuchen reciban esto como una exhortación a inscribirse, a solicitar su cupo en el taller que creo que de verdad va a ser una oportunidad magnífica. Y luego efectivamente tendremos la oportunidad de hablar de Vindictas, que me va a dar mucho gusto, y de la novedad de Socorro, por supuesto. ¿Verdad que es, claro, un libro, que es un libro precioso? Me dicen, porque no lo he visto, porque viene en camino. Gracias. Ahí está. Bien. De manera que eso va a ser una triple fiesta, ¿verdad? El taller seguido de una conversación sobre Vindictas y que logremos finalmente hablar con Socorro, los lectores de Socorro aquí en Guatemala, acerca de sus libros, va a ser una cosa maravillosa. Y ya luego, propiamente, durante el festival, además de todas las mesas, tendremos novedad de Rodrigo Fuentes, el autor de Trucha Panza Arriba. Espero que logremos presentar también el nuevo libro de Horacio Castellanos Moya. En fin, tendremos una serie de novedades y la oportunidad de tener a los autores aquí. Tendremos alrededor de unos 40 autores o 30 y pico autores en Guatemala en estos días y creo que habrá muchísimas ocasiones para conversar, para conocer a los autores, para hacerles todas las preguntas que siempre hemos querido hacerles, pero no los hemos tenido enfrente para hacérselas. Así que va a ser una maravilla, y tener a Sergio Ramírez aquí en Guatemala va a ser un auténtico privilegio. Y ahora me voy a autopreguntar para contarles también un poquito más de eso que contaba Filip de la programación. La verdad que nosotros estamos con mucha expectativa porque es la primera edición presencial en Centroamérica, la cual estamos volviendo después de la pandemia. Como ustedes sabrán, en España están en el futuro. Entonces, para nosotros la presencialidad son esta serie de actividades que están recién volviendo a suceder. Entonces, hemos sido muy cautelosos. El año pasado íbamos a estar en Guatemala, pero las medidas sanitarias nos impidieron estar ahí y nosotros nos sumamos y acatamos rigurosamente las medidas. En esta ocasión sí estamos yendo allá con una programación cargada de 4 días de actividades. El festival usualmente son 6 días de actividades presenciales. Esta vez estamos con un poco menos de la mitad, porque a pesar que son 4 días, no van a haber actividades en paralelo. Estamos, pues, como diríamos en Centroamérica, tanteando aguas, probando un poquito cómo están las aguas y viendo hasta dónde podemos llegar. Tenemos nuestro, no podemos tener un mejor aliado, anfitrión o como sería, no sé ni cómo referirme, a Filip y a Sofos y a todo el equipo también de la gente local que nos están apoyando. Entonces estamos pudiendo llegar, como bien dijo Filip, con aproximadamente 40 autores y autoras a Guatemala, donde vamos a abordar temas como siempre se han abordado en el festival, de literatura, un poco de cine. Vamos a tener por primera vez un recital de poesía, que va a ser el día domingo en El Antigua, en donde van a participar, por ejemplo, Luis García Montero, Yoconda Belli, Luis Chávez de Costa Rica, Cristina Rivera Garza. Entonces tenemos una serie de autores donde vamos a poder ver autores en otros escenarios que no son necesariamente con los que habitualmente nosotros los conectamos. También vamos a tener 2 mesas sobre el contexto de la región, vamos a poder conversar también, vamos a tener autores también, por ejemplo, como Dolores Reyes, como Fernanda Trías, Horacio Castellanos Moya, Emiliano Monge, Francisco Goldman, Rodrigo Fuentes y otra serie de nombres que mejor vamos a dar cuando tengamos cerrado el programa, que tenemos cerrado el 90%. Y bueno, como también dije al inicio, la semana previa, porque queremos también ir a generar un poco de expectativa, vamos a tener este festival de cine en honor a Almudena Grandes con 3 películas que han sido, que su obra se lleva al cine, y también vamos a tener este taller con ustedes, y vamos a tener actividades en Ciudad de Guatemala jueves, viernes y sábado, y el domingo en la Ciudad Antigua. Así que las aquellas personas que nos están viendo desde Guatemala, los esperamos a que estén pendientes. Todas las próximas semanas en nuestras redes sociales van a poder encontrar la programación del festival.
y esperamos verlos. Este, para nosotros, la verdad, como les dije, sí quiero hacer mucho énfasis, la parte formativa con lo que decía Filipe es fundamental, porque si queremos también poder dar ese salto que necesitamos en Centroamérica, ese salto también tiene que ir de la mano con herramientas para que las autoras y los autores puedan realmente ahondar en este trabajo y en esta profesión y no simplemente este, hacerlo empíricamente. Y como decía Juan, un caso muy importante es también y que estaba ahorita mientras leí el contenido del taller, un poco también la profesionalización, la relación con los agentes, la relación con la comercialización, que son como temas un poco tabúes que no acaban de concretarse ni de hablarse, porque es lo que también decía Juan y Filipe, o sea, hay que comer de algo, y para esto también hay que tener reglas. Yo el otro día fui a un recital de poesía y decía un poema, yo no puedo ir a la pescadería y comprarme la luz que me quiero comer con dos poemas, yo tengo que tener una para comprar el pescado que me quiero comer, es parte de la vida, y ahora que lo mencionaban, este, me acordaba de eso. Entonces, no sé si hay algo más con lo que ustedes quisieran agregar, muchachos y muchacha. Importante anotar, Claudia, que estamos a un mes del festival que va a tener lugar del 26 al 29 de mayo, pero que el taller de Socorro y Juan tienen lugar antes. Es decir, que si les interesa sí. El taller, no se esperen al 26 al 29, porque las fechas son un par de semanas antes. Tal vez no las recordás, por favor. Del 11 al 14 de mayo. Ya hemos recibido más de 15 aplicaciones. El taller tiene un cupo limitado, así que también les invitamos a que apliquen. Hay algunas becas disponibles para aquellas personas que quieran participar del mismo. Así es que en Semana Santa fue muy productivo, porque aparentemente la gente se puso a llenar las aplicaciones. Así es que esperamos pues, de que sigan a esa manera. Repetimos, del 11 al 14 de mayo, más el taller en el Centro Cultural de España, en Guatemala. La convocatoria cierra el viernes 22 de abril, este viernes. Así que todavía tienen esta semana para poder aplicar al taller y poder participar del mismo aquellas personas que sean que han sido seleccionadas. Si no tienen nada más ustedes, chicos, yo les agradezco un montón. Tenemos sí, muchas ganas de que pasen los días y ya podamos abrazarnos pronto. Sí. Sí, a mí me apetece muchísimo. Ay, perdón, yo quería decir que sí, que me... No, que estoy deseando cruzar y tener un motivo para cruzar nuevamente desde esta orilla a la vuestra. Tengo muchísimas ganas de ver a Socorro, de ver a Filip. A ti, Claudia, ahora te tengo más cerquita. Y bueno, si estamos reivindicando desde esta brigada cultural espacios... creo que el espacio de Centroamérica Cuenta y el de Sofo son fundamentales para entender ahora, digamos, la geografía del libro en español. Antes hablabas del contacto directo con el librero y yo como editor, mi oficio pasa por el contacto directo con el librero y poder hacer un encuentro como Centroamérica Cuenta de la mano de Sofos me parece que va a ser un espacio absolutamente cultural, literario, festivo, que va a llegar más allá de las fronteras y nada, absolutamente feliz, muy, muy feliz. Pues lo mismo, la verdad es que es celebrar el encuentro tridimensional con libros, con lectores, así que estoy maravillada, feliz de estar en el taller. Creo que no vamos a coincidir en la lectura de los poetas en Antigua, es el único dolor con el que me quedo, pero ya habrá otras oportunidades y bueno, agradecer muchísimo, Claudia, a todo el equipo de Centroamérica Cuenta por esta oportunidad de conversar y bueno, nos abrazamos muy pronto. Así es, muchísimas gracias y un abrazo a todos y que estemos muy bien, nos vemos prontito en Guatemala. Besos. Nos vemos. Chao, Filip. Chao, besicos, como dice Juan. Besicos. Chao.